Bueno, bienvenidos a todos los amigos de ASIPI a una nueva edición del podcast Cara a Cara, que hace tiempo lo teníamos abandonado y en stand-by, pero hemos vuelto hoy con un gran invitado que seguramente nos va a contar muchos aspectos, muchas cosas de su vida en ASIPI, de su vida personal, que esa es la idea de estos podcasts, conocer el lado B de gente, amigos relacionados con ASIPI, de personajes de ASIPI, de gente que lleva muchos años asistiendo a ASIPI, trabajando para ASIPI. Y hoy con mi compañera, co-conductora, co-entrevistadora, Marga Romero, como siempre. Marga, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Martín, hola amigos, otra vez aquí en nuestro podcast que esta vez será también con video. Es la primicia de esta entrevista que además tiene el lujo de contar con la presencia de el amigo de todos casi, Juan Van Red. Exactamente, Bueno, conocido por todos en ASIPI. me preocupó, perdón Martín, me preocupó el amigo de casi todos. Después cuando terminemos, Marco me dice quiénes son los casi que faltan. Los jóvenes todavía no te conocen. Ya Bien, hablaremos bien. de esa parte, ya hablaremos de esa parte. Bien, bien, adelante, adelante. Bueno, como decía alguien, uno no es moneda de oro para que lo quieran todos, ¿verdad? Sin duda. Así que siempre alguien no nos va a querer, no te va a querer. Bueno, Juan, ya entonces, Juan, invitado nuestro el día de hoy, ya presentado algunos datos muy simples de Juan, que nació el 6 de mayo de, voy a decir la fecha de nacimiento, Juan, 1968, acaba de festejar sus 55 años, una gran fiesta hace muy poco, de la cual fuimos parte, un gran evento, hijo de Marta y de Juan María, está casado con Virginia, con Vicky, conocida, más conocida por todos, y es padre de Juan Andrés y de Sofía. ¿Algún dato más que me faltó, Marga, que quieras agregar de Juan? Mientras le damos la bienvenida, ahora sí oficial, Juan, bienvenido al podcast Cara a Cara. Bueno, agradecerles a los dos que me den la posibilidad de estar en contacto con ustedes, ¿no? Porque ya son amigos y estamos bastante seguido en contacto, pero con los socios de ASIPI y con las personas que siguen esta columna o este podcast que ustedes vienen haciendo desde hace un par de años ya. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Juan. Y bueno, te vamos a estar tirando y ametrallando con unas cuantas preguntas. Generalmente, la mayoría son de respuesta corta, otras son de respuesta un poco más larga. La mayoría son divertidas, otras son más reflexivas, más superficiales. Tenemos un poco de todo, porque la idea es conocerte un poco más, más allá de lo que todos vemos y te conocemos de hace años en ASIPI. Que el otro día decías que desde el 98, 99. Solo faltaste al último ASIPI en Medellín, ¿verdad? Sí, hoy justo tuvimos una reunión con expresidentes y estábamos comentando eso. Seguramente debo ser el socio que participó de eventos más seguido en los últimos 26 años, 25 años. Mi primer evento fue en Paraguay en el 98 y solo falté al de Medellín el año pasado, que estaba acompañando a la selección uruguaya en Qatar con mi hijo. Tuvimos el gusto de estar allá acompañando durante el Mundial de Qatar y por eso, como nos cambiaron la fecha del Mundial, nos coincidió con Medellín y lamentablemente nos perdimos ese gran evento que organizó la asociación. Son haciendo números, son, no sé, 35, 40, 40 eventos seguidos así asistiendo, ¿no? Por lo menos a dos, tres por año son 40 y pico de eventos y, por supuesto, recorriendo por suerte, que es uno de los privilegios que tenemos todos nosotros recorriendo todas las Américas y algún otro país fuera de América. Vamos a pedir que haya un reconocimiento a esos socios que asistimos año tras año a ASIPI, pero claro, seguro nos ganas a todos, Juan. No sé si a todos, pero hay varios que desde el 98 en adelante no creo que seamos muchos los que venimos participando, pero obviamente que esto no es una carga, es un placer haber participado de ASIPI todos estos años y seguir participando mientras Porque podamos. además, Juan, haciendo un raconto de tu carrera en ASIPI, en realidad sos joven, porque 55 años es joven. Bueno, ya fuiste delegado, presidente de comité, miembro del comité ejecutivo, tesorero, secretario, presidente. Ya has tenido todos los cargos que se pueden tener en ASIPI, ¿no? Sí, tuve el gusto de comenzar en el viejo Comité de Jóvenes, en el año 99, que me pidió el presidente de ese momento, Bartos Moreno, que lo coordinara.
porque quien lo estaba coordinando hasta ese momento por temas de trabajo tenía que dejar de coordinarlo, que era el amigo de todos nosotros, Ricardo Fischer, Ricky Fischer, y digamos que él fue el culpable de mi carrera posterior, digamos, en ACIPI, porque a consecuencia de ese comité de jóvenes que comencé a coordinar, que fundamentalmente se dedicaba a hacer la revista ACIPI Informa, impresa dos veces por año, ahí empezó, digamos, mi tarea y mi carrera en ACIPI. Después fui delegado uruguayo, el periodo 2001-2003, y en el 2003 Hugo Berkemeyer me invitó a ser tesorero de ACIPI, que fui el primer tesorero no americano, ¿no? De Estados Unidos, de nacionalidad americana, tesorero de ACIPI. Después fui dos periodos secretario, de Martín Michaus y de Fernando Triana, y después fui presidente, 2012-2015. Pero todo empezó en Paraguay, en el 98. Completo, completo. Y ahora activo como expresidente, integrando también comisiones y dando una mano en lo que se pueda siempre con ACIPI, lo cual se destaca y se valora por todos quienes estamos ahora más en cargos ejecutivos. Tener el apoyo de expresidentes es siempre bienvenido y se agradece un montón. Pero así debe ser. Yo creo que uno cuando llega a la punta, digamos, de la pirámide, tiene que volver a los orígenes y empezar de vuelta a trabajar en los comités y a tener más tiempo de reflexión y de charla con los asociados que a veces, y con los amigos, que muchas veces por estar en durante muchos días y horas dentro de un comité ejecutivo, uno no tiene tiempo de hacerlo. Y se va perdiendo en parte, no voy a decir la esencia, pero en parte lo que a uno le despertó ese gustito por la asociación, que era, además de por supuesto trabajar, tener intercambios con amigos y con gente que uno va conociendo, por supuesto, de todos los países. Coincido. Ese feedback, esa experiencia, poder trasladarla a todos quienes vienen atrás es algo muy, muy valorable y, como decía hoy, muy bienvenido y muy útil para todos los nuevos socios y bueno, no tan nuevos de ACIPI que quieren trabajar por la asociación. Bueno, Marga. Comenzamos. ¿Querés comentar algo más o vamos directo al grano? Las preguntas. Tengo aquí anotado. Empecemos con las preguntas. Empecemos. El primer ACIPI de Juan, 1998. Tu primer amigo, me imagino por dónde va a estar la respuesta. Por ahí, pero vamos a hacer mi primer amigo y mi primera amiga. En realidad son muchos. Yo les cuento una anécdota divertida. 1998 yo bajo el avión con muchos miembros de ACIPI, dentro de los cuales estaba el papá de Martín, que ya era una personalidad dentro de la asociación por los múltiples cargos que había ocupado. Y yo me acuerdo que llegamos a Asunción y lo estaba esperando un Mercedes-Benz en la pista y lo subieron a Juan Antonio Pitalú y se lo llevaron. Yo no sabía dónde se lo estaban llevando. Se lo llevaron al cumpleaños. ¡Preso! Se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron al cumpleaños de Hugo Berkemeyer, que creo que en ese momento, capaz que me equivoco, me parece que cumplía 40. Por supuesto que yo no estaba invitado a ese cumpleaños, como algunos otros que estaban ahí en el avión, que nos subimos en una camioneta y llegamos al hotel. Y cuando llegamos al hotel, lo primero que hice, bajé a los lugares comunes que había, y en la piscina conocí dos personas. Conocí a Rafa Covarrubias, mi gran amigo de ACIPI, y a Carolina Fernández, que sí te puedo decir que fue mi primera amiga de ACIPI, y con ellos empezamos a hacer ese grupo que después, durante esos días, se fue integrando otra gente, como por ejemplo Martín, que también lo conocí ahí, y me hice amigo de él en Paraguay. Para no dejarte afuera, contigo, Margarita, nos hicimos amigos ya en Panamá, un año después. Pero si vamos al principio, el principio fue ese, digamos que fueron Rafael y Carolina. Muy bien. Increíble, además con Juan somos los dos uruguayos, pero nos conocimos en Panamá. En Paraguay. Increíble. Juan, obviamente deben haber una cantidad, pero bueno, si tuvieras que elegir un evento de ACIPI preferido, por el motivo que fuera, no significa que esté dejando afuera otro, pero uno que destaques por sobremanera sobre otro.
Mirá, vieron eventos que a mí me fascinaron por diversas razones, ¿no? Y no lo voy a decir porque esté Margarita acá, pero Quito, el primer Quito que yo fui, para mí fue alucinante. Cartagena para mí fue alucinante también. Los eventos en Río fueron espectaculares, con fiestas en el tradicional Hotel Copacabana. En fin, yo tengo recuerdos increíbles de todas las ciudades, pero obviamente que en este caso sí me voy a quedar con Punta del Este, Punta del Este 2015, que para mí fue un evento... 2012, 2005. No, 2012, perdón. 2012. Bueno, además fue cuando asumiste de presidente, que tiene ese valor agregado. Ahí tuve el valor agregado de asumir como presidente, aunque el 2005 sí realmente fue un gran evento y se batieron récord de cantidad de público que vino a Uruguay. Pero sí, 2005, 2012 son los dos eventos preferidos para mí, y Punta del Este, por supuesto, fue la sede preferida en ese momento para mí de los eventos de ACIPI. Pues entonces esa sería la respuesta a mi siguiente pregunta. Si tuvieras que elegir una única sede para todos los eventos de ACIPI, ¿cuál sería? Bueno, si tengo que elegir una única sede, ahí sí tengo que ser ecuánime con la región y no podría elegir nunca Uruguay como sede porque es de difícil acceso y estamos más allá del mundo, estamos demasiado lejos acá en el sur. Entonces yo diría que un lugar interesante donde se podría hacer una sede más allá del calor podría ser Cartagena, en el cual hemos hecho muy buenos congresos. Y por supuesto, por un tema geográfico, Panamá es ideal. Pero Cartagena sí, me parece que es una sede muy, muy interesante como para que cada tanto nos pongamos la obligación de tener que ir a hacer algún evento, más allá del calor. Bien, sí, el último Cartagena hubo un calor, sobre todo que no había tenido el primer Cartagena, el último, ya no me acuerdo, fue 2000, ya no me acuerdo que 2000. El calor era impresionante. Juan, si no hubieras ejercido... Ahora te vamos a pedir que completes la frase que te vamos a tirar. Si no hubieras ejercido, si no hubiera ejercido en la propiedad intelectual, sería... Bueno, ahí también. Yo sé, no, si me piden una sola respuesta, capaz que lo primero que sería hubiese sido médico. Yo tuve un aporte personal y cultural muy grande de mi abuelo, que era médico. Entonces... En mis años más jóvenes, más de niño, sí quería ser médico. Obviamente, todos queríamos ser jugadores de fútbol. A muchos no nos daba la capacidad y en ese momento tampoco ser jugador de fútbol lo veía en la familia como una profesión. Ahora capaz que si uno es bueno jugando al fútbol, los padres dirían sí, dedícate al fútbol. Pero hubiese sido médico y en algún momento ingeniero, me hubiese gustado. Pero bueno, las vueltas de la vida te van llevando para lugares que uno de repente uno no espera y acá estamos. ¿En tu heladera o en tu nevera nunca falta? Una bebida cola que tiene los colores del cuadro de mi corazón, que son los tres colores. Que son tres colores, pero sí. No dice la marca por conflicto de interés. No voy a decir ninguna marca, así que si me preguntan, voy a decir. Pero definitivamente una bebida cola. ¿En mi escritorio nunca falta? Un té caliente, sí. Caliente, no frío, pero un té caliente, sí. Que ahí seguramente me dirán que es poco uruguayo, que no dice mate. Pero bueno, en mi caso siempre me gustó más el té que el mate, así que... Tengo claro que no soy del mate. No, si tengo que tomar mate, tomo, pero prefiero un té. Ah, bueno, no sos un gran tomador. ¿En mi equipaje de mano nunca falta? ¿En tu equipaje de mano? Y ahora en mi equipaje de mano no puede faltar nunca una tablet con muchas series y películas cargadas para poder salir del sur donde vivimos y hacer 10 horas a Miami o 13 horas a Europa, mínimo, más escalas y etcétera. Entonces, definitivamente una tablet con mucha batería cargada al 100 y con muchas series y películas. Coincido. Con el adicional de que también descargo en el celular por las dudas. Todo descargado. Cuestión de que si hay alguna demora de 10 horas, sigue habiendo lugar para 10 horas más. ¿Juegan un deporte? Y fútbol. Fútbol. Intenté jugar un poco de golf, que soy de malo para abajo, pero siempre desde que tengo uso razón, fútbol y fútbol y fútbol. Aunque cuando éramos chicos, soy de la época que jugábamos a todo.
jugábamos al básquetbol, al tenis, a la paleta, andábamos en bicicleta, hacíamos de todo, que de repente ahora los niños, el otro día me decían que hay niños que no saben andar en bicicleta, o que no saben, o hay niños que no saben nadar. En mi época uno ni se lo imaginaba, pero yo me acuerdo haber hecho natación, judo, karate, boxeo, de todo, pero el fútbol, en definitiva. ¿Un hobby? Un hobby ir al cine. Ir al cine, ese te diría que es un hobby para mí. A los estrenos, ¿no? ¿Te gustan los estrenos? Sos de ir cuando el primer día de... Bueno, si miran el color casualmente que hoy traje, digo que no vine tan preparado para la imagen, digo, se imaginan que fui con mi hija de 19 años al estreno de una conocida película, el día que se estrenó, a la hora que se estrenó en Montevideo, a altas horas de la noche, fui, no fui de rosado vestido, pero sí fui al estreno. Dijiste que no ibas a hablar, pero por las dudas te hice una pregunta igual, ¿una marca? No, la marca y todas las que represento. No, ahí sí no. Más allá de que realmente tengo como de formación profesional, sí miro mucho la marca y sí me gustan las marcas. Sí me gustan las marcas, pero no te voy a decir, no puedo decirte una, porque sería injusto con una cantidad de marcas que en este momento me vienen a la cabeza. ¿Un día de la semana? Definitivamente el viernes. El viernes no, y no porque se prepare un fin de semana de vértigo. Pero porque, bueno, porque es viernes y se supone que la gente está un poco más tranquila. El trabajo, inclusive, está más light el viernes, así que se puede decir que el viernes es el día. Es mi día. ¿Un perfume? Y el perfume, soy bastante infiel en el tema de perfume porque voy rotando bastante. O sea, no tengo uno puntual. Es más, si me abrís la valija en mi neceser, capaz que tengo un par de perfumes y depende cómo me levante, agarro uno o agarro otro. Pero no tengo hay gente que le gusta siempre usar el mismo perfume y dice que le marca parte de la personalidad. No, en mi caso me da exactamente lo mismo. El que me guste en el momento lo uso y listo. ¿Un libro? Y mira, bueno, si van a empezar con este tipo de preguntas, estoy harto del Código Civil. Por eso ahí empieza. No, y la gente empieza con los clichés. Yo te voy a decir, mira, si tengo que decirte un libro, te diría uno que realmente me haya volado la cabeza de alguna forma, y otro que sea un libro trascendente que no haya leído. Y de repente el libro que me haya volado la cabeza, no sé, puede ser el que haya leído Comedia, de Dante Alighieri. Y te digo comedia porque Dante, cuando lo escribe, no se llamaba La Divina Comedia, se llamaba Comedia el libro. Y cuando lo revisan, cuando se lo revisa Boccaccio, que era un historiador y filósofo de la época, le pone Divina Comedia, entonces que le queda al libro Divina Comedia, cuando en realidad el libro se llama Comedia. Entonces, si voy a un libro histórico, te voy a Comedia. Y si te voy a un libro más actual, y te podría decir los de escritor israelí, Noah Harari, todos, porque me los he leído todos, pero Sapiens, de animales a dioses, me parece que es fundamental, porque nos hace pensar. El trato con la naturaleza, el trato con los animales, la importancia, bien o mal, que tiene el dinero, que ha tenido el dinero desde tiempos inmemoriales. En fin, que ese me parece que es un libro interesante. ¿Sos de leer mucho? Te nombro dos. Te nombro un clásico y te nombro uno más, de más actualidad. ¿Sos de leer mucho? No tanto como debería. Debería leer mucho más. Es más, tengo una biblioteca de pendientes que, viste, que a veces te dicen, no, el día que me jubile, no sé cuánto va a ser, pero sí es tengo. Que lo que habla, tengo es una que lo biblioteca. Que hablábamos hoy, los celulares, las tablets, nos han sacado ese tiempo de lectura impresa, ¿no? Uno hoy se entretiene con lo que tiene a mano en el celular, en la tablet, ¿no? Es difícil. ¿Qué haces, la serie o empezás con el libro? Mucha gente te va a decir, definitivamente. Sí, exacto. Definitivamente el libro, pero yo te digo, no, definitivamente la serie. Me produce, aunque el libro te obliga a imaginar y te hace viajar mucho más, a mí las películas me puso una adrenalina muy especial que me cautiva. Yo me puedo ver una serie que sale un viernes, vérmela a las 4 de la mañana el sábado y terminarla. Ver 7, 8 capítulos sin ningún problema. Te podría decir varias que me las he visto todas. Bueno, completas. Entonces pará porque ahí viene. Una película. Y te voy a decir igual que los libros, te voy a ir para atrás y para adelante. Una película, El Padrino 1 de Mario Puzo, esa puede ser una,
una película impresionante. Y una película actual, Misión Imposible, la última, que me pareció impresionante. Con un vértigo, con unas escenas en Roma que dura 25 minutos la escena, que es una cosa. Yo tuve la oportunidad de estar de vacaciones hace unos días en Europa y recorrí, digo, circunstancialmente algunos de los lugares que la película recorre en una persecución que le hacen a Tom Cruise en el auto, en un Fitito 600, y me parecía increíble que hayan filmado eso ahí, donde en ese momento había centenares de personas que no se podían ni transitar y habían hecho unas imágenes mágicas. Por eso, Misión Imposible 7. Una serie. Una serie. Y te sigo con dos. Better Call Saul, que terminó hace muy poco, que me pareció impresionante. Y una que termina ahora, que se llama Billions, que me parece una serie, esa sí me parece alucinante. ¿Sigue Billions? Yo pensé que había terminado, mira. Terminó ahora la primera temporada y ahora volvió el principal a terminarla. Vienen ahora 5 o 6 capítulos que se están pasando ahora en Estados Unidos y termina. Pero al sur nos va a llegar un poquito más tarde. Está claro que sos un apasionado de las películas y las series. Te pasa la música. Y ahí te respondo porque no puedo leer tanto. Porque sí. Claro, por supuesto. Es que tenés una cosa a la otra. Todo no se puede. Exacto. Imposible. Bueno, vamos para el lado de la música, una canción. Uy, canción a mí es otra de mis pasiones. Cuando te dije un hobby, te dije el cine, capaz que tenía que haber hecho la música. Yo no hay lugar que vaya, que no, lo primero que haga no es ver qué recital hay y ir. Y los que me conocen saben que... Es verdad, que es cierto. Ando transitando y... Con gustos raros también, conozco gustos raros tuyos. Con gustos, inclusive hasta demasiado juveniles, me ha pasado estar... Es verdad. Tengo anécdotas de ir a ver a, no sé, a Katy Perry y entrar en Vancouver hace 7 o 8 años y creo que yo, pero no por lejos, por muerte, era el más viejo de ahí. Entonces, digo, estaban todas niñas y yo viendo a Katy Perry, pero no. Pero vos me preguntabas una canción. Una canción. Y te voy a decir una latina. Y los Enanitos Verdes, La Muralla. Yo creo que buena canción, me gusta. Esa es una canción que... La Muralla Verde creo que es una canción que me identifica mi por lo menos mi salida de adolescencia. Me gusta. ¿Una banda musical o un cantante? Ahí te voy, banda musical te voy siempre a las dos opciones. Fabulosos Cadillacs, en español, sí, definitivamente, y en inglés los Beatles. Los Beatles, que me parece una música excepcional. Coincido también. Juan, vayamos ahora para el lado de las bebidas, la comida, una bebida alcohólica. Y si te la pregunto yo a vos, para mí, ¿vos qué dirías? ¿Qué es lo que me gusta tomar, Martín? Cerveza sin alcohol. No. Cerveza. Muy bien. Ahí nos entendimos. Nos entendemos. Cerveza. Esa es mi bebida, definitivamente. ¿Y tu comida favorita, Juan? Y mi comida favorita, la carne. Definitivamente la carne. Y lamentablemente la carne, casi no como verdura, lo cual es pésimo, aunque debería, intento, pero sí, la carne es mi comida favorita. Me gusta mucho los mariscos, me gusta mucho el pescado, pero si tengo que optar, definitivamente la carne. Juan, vos sos muy pinchero, sos de la ropa. Elegí una prenda de ropa que te guste más que otras. Como estoy inhibido por mí mismo de decir marcas, voy a la prenda en sí. Prenda. Sí, definitivamente. Perfecto, Juan. Bueno, hacemos una pausa acá. Damos por terminada la primera parte de esta muy divertida entrevista. Pero sigue, así que los invitamos a escuchar la segunda parte con muchas más entretenidas e interesantes preguntas que con mi super compañera Margarita le vamos a ir haciendo a nuestro gran invitado, Juan Manrelli. Gracias a todos por acompañar y los esperamos.